una pésima idea. Una pésima idea. Si es que vuelves a tener un remember con que estás templado, estás templada, ¿no? Porque lo más probable es que el pata, o sea, no va a querer volver a estar contigo, ¿no? Entonces, lo único que hace es... Peor si es que tiene una relación con otra persona. Obviamente. Claro. Termina siendo el amante cuando la otra había sido amante antes. Claro. Entonces, tú dices, oye, pero no entiendo, se cambiaron los papeles dramáticamente. Y de luego, otra vez, vuelves a caer como cojuda después de 3 años. ¿Pero para qué te haces eso? No sé, con la ilusión de que tal vez... Con la ilusión. Yo pienso, ¿no? Yo pienso. Yo no sé si pasa lo mismo con los hombres, pero las mujeres nos enganchamos más rápido, sí. Pienso yo, ¿no? Si tienes muchas relaciones sexuales, 1, 2, 3, 4, a la quinta, ya te enganchas. ¿Por qué tienen siempre a engancharse no solamente con una relación sexual, se ilusionan con una llamada? Sí. Sí, ¿por qué? Ay, porque es lindo. Hay unas ratas inmundas que no te escriben al día siguiente, unas ratas miserables, ¿no? Ya. Estúpidos. Pero de pronto hay otros que de pronto ¡ting! Suene tú. Ay, Dios mío, por favor, que sea él, por favor, que sea él, por favor. Y tienes miedo de ver el celular porque dices, puta, tal vez no, se me mato. Porque yo no le voy a escribir primero ni muerta. ¿Y abres? Banco al filte. Sí. Yo te amo. Yo tampoco. Yo soy Carlos Carlín. Y yo soy Joana San Miguel. Qué gusto. Sí. De verdad es un gusto estar contigo. Hola. ¿Te acuerdas cuando estuvimos juntos una época? Lo recuerdo siempre. ¿Qué tal un remember? Podría ser, ¿no? Sí. A mí me gustaría porque, mira, bueno, ya hemos pasado algunas cosas. Ha pasado un tiempo. Ha pasado un tiempo. Ya nos conocemos más. Claro. ¿No? Ya sabemos que hasta dónde podemos llegar, ¿no? Exactamente. Sabemos cuáles son nuestras flaquezas y cuáles son nuestras fortalezas. Claro. Ya sabemos exactamente qué tal florazo. ¿No? ¿Qué tal florazo? Claro, ¿no? Ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas y ya sabemos cuáles son nuestras flaquezas. Ajá. Sabemos qué es lo que nos gusta. Ya no estamos para cosas. Ya. No estamos para cosas. Entonces, ¿qué? O sea, ¿quieres volver conmigo? Probar, ¿no? No, pero ¿quieres volver conmigo o no quieres volver conmigo? Me gustaría. ¿Volver o un remember? O sea, un choque fuga. Pero espera, pues, o sea, estamos empezando a conversar, ¿te das cuenta? No, pero tú me citaste acá para hablar. No nos vemos hace un montón de tiempo. O sea, me siento, ah, solamente quiere. No, me siento. Comerse el postre y de ahí otra vez. No. Descartarme. No, sí, es así. Sí. Te he citado para verte. Ya. Yeah. Porque te veo, estás súper linda, te veo siempre, ¿ah? ¿Eh? Soy guerrero también. Escúchame. Y nada, quería ver cómo estabas. ¿Qué? ¿Qué tal? Y yo soy solo también. Ajá. Sí. Terminé con Juana, pues. Con la cubana. Juana la cubana. Oye, lo que queremos hablar hoy día, y probablemente que a ustedes también les ha pasado, hombres y mujeres, es una buena idea tener un remember con tu ex. O sea, tener un remember, dos, regresar, o sea, volver con tu ex, es una buena idea. O sea, escríbanos aquí en los comentarios si es una buena idea. Y si tú has tenido, si has pasado por una experiencia como esa, escríbenos. O sea, ¿qué cosa es lo positivo? Yo no sé por qué miraba acá como si hubiera cámara, la cara de Carla la estaba mirando como si fuera cámara. ¿Qué es lo positivo y lo negativo de volver con tu ex o tener un remember? A mí me ha pasado, por ejemplo. ¿Has vuelto con un ex? Sí, he vuelto con un ex. O sea, ¿sí? Pero no he vuelto con un ex, sino hemos tenido como nuevamente como un encuentro, ¿no? De ya, un tiempo. ¿Qué pasa normalmente? Terminas. Ya. Con un ex o con una ex. Ya, se separan. Se separan. Ya. Ok. Si sí, es que claro. La cosa no ha sido detonante, si es que la cosa no ha sido horrible, ¿no es cierto? ¿Mm? Si es que no han explosionado, no. Si es que la cosa ha terminado. Si no nomás. Se ha mandado a la misma. Claro, mierda, exacto. Claro. Ya. Claro. Entonces se encuentran nuevamente. Por cositas del destino. Claro. Porque además. Se empiezan a seguir en Instagram. Te encuentras.
y cabe la posibilidad. Siempre que hay, siempre hay, pues, cabos sueltos. No, y además hay esa cosa que, o sea, de verdad, donde hubo fuego, cenizas quedan. Siempre, o sea, realmente hay. Entonces, ¡fuck! Te puedes enganchar. Ahora, ese enganche puede ser divertido, pero normalmente puede llegar a ser muy explosivo. Por eso, es una buena idea. Claro, lo que pasa es que, o sea, para empezar, ¿por qué terminaste con la persona o por qué la persona terminó contigo, no? O sea, se han terminado contigo porque se fue infiel, porque no pasó nada, porque se aburrieron, o sea, un montón de cosas. Además, normalmente las relaciones no terminan tan chévere. Uno siempre termina más dañado que el otro. Sí. Uno siempre termina más dañado. O sea, además, por ejemplo, ya, cuando dicen, por ejemplo, muñequito, no, tomamos la decisión de separarnos por ambas partes, la pruebas, pues, en verdad es que alguien terminó contigo o tú terminaste con alguien. Sí, claro. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero ¿qué no pasa? Llegan a un acuerdo. Okay. Pero escúchame, ¿qué pasa si ya te has separado por lo que sea? Efectivamente, uno ha terminado más que el otro. Obvio, claro. Pero en ese tiempo, cada uno ha vivido sus vidas. Claro. Se han sanado las broncas y tal, que no eran tantas. ¿No es cierto? ¿Qué? Siempre te quedas con un rencor, ¿sabes? No, siempre te quedas con un rencor. No necesariamente. Ay, yo sí, los odio a todos. No necesariamente. No necesariamente. O sea, de pronto te encuentras de nuevo. O sea, ¿qué pasa si has estado de chibolos? Ah, bueno. Por ejemplo, no sé, con pelo. Ya, pues. Bueno, con pelo, que estuve 5 años de chibola. Ya. Pero te vuelves a encontrar. Lo amo, sí. Ok. Bueno, pero con pelo no ha pasado ninguno, no han tenido ningún remember. Pues amor, son solo manchas en el pantalón. Sí, se hemos tenido. ¿En qué época? Hace tiempo. ¿Pero en qué época? ¿Ah? ¿Cuándo? De hace tiempo. ¿De verdad? ¿Cuándo? Se agarra el pelo, la sorpresa. ¿Ah? ¿Cuando hicieron ese video juntos con Giuseppe Falla? No. ¿Antes? No, mucho ¿cuando antes. ¿Cuando hacíamos Pataclown? Sí, cuando estábamos en Pataclown. ¿Cuando estábamos en Pataclown? Sí, pero después. ¿Ah? Es que una vez. ¿Cuando estábamos pero en Pataclown? ¿Pero cómo no voy a tener un remember con pelo madueño? ¡Seré loca! ¿Cuando obviamente estábamos que en sí. Pataclown? No, pero no, o sea, no me acuerdo exactamente la fecha, pues, Carlín. Yo no ando apuntando en un calendario. Este día tuve un remember con él. No, pero él. ¿Cuándo? ¿En qué este época fue? Porque yo me acuerdo perfectamente. Él. O sea, no, puta madre, ¿por qué hablé? Ahí está Juana. Escúchame, tengo una recontra roja, me va a morir, lo voy a llamar por teléfono. ¿Qué pasó? Primero. ¿En qué momento? Espérate, déjame recordar, por favor, estoy muy nerviosa. A ver, ¿por qué niña? Sí, casi terminando Pataclown. ¿Terminando Pataclown todavía? O sea, yo ya no estaba en la Liga del Sueño. Ya no estaba en la Liga del Sueño. Claro, por eso me llama la atención. Sí, claro, pero te estoy hablando hace un montón de tiempo. No, yo sé que he pasado casi 30 años, pero... No 30. ¿Ah? Escúchame. No fui yo, fue Juana. A ver, ¿en qué momento? No, ya. Estábamos pero terminando... ¿por qué no me preguntas, Carlín? ¿Estábamos terminando Pataclown? ¿Ah? Es que no me acuerdo. Podría ser al principio, cuando Pelo estaba cerca del grupo y estaban haciendo la música de la presentación del programa. No, final... porque yo estaba con Flaco en esa época. Ya, pues claro. Con el de Lada Celeste. No, con el ganadero. ¡Ah, pobre el ganadero! Sí, lo recuerdo. Un abrazo para él. Yo la amo. Como italiano. Yo la amo. Don Corleone. Sí. Yo la amo. En la noche de Barranco, contra una pared. Yo la amo. Ya, tranquilo. Pobrecito el ganadero. Y se le escapaba la... Y ella llegaba a grabar. Llegaba a grabar Pataclown en la mañana y llegaba tarde porque vivía en Lurín. Y tenía ovejas. Cuidaban ovejas. Con el pato, tenía 6 ovejas. El pato tenía 6 ovejas. Tenía 6 ovejas. El pato era un ganadero próspero. Ganadero, tenía sombrero, su fuete y 6 ovejas. Y una escopeta, porque vivíamos. Era una escopeta. Escucha, vivíamos en un sitio que tenía un montón de hectáreas. Un montón de hectáreas y 6 ovejas. No tenía 6 ovejas. ¿Sabes qué? Las pintaban como en el estadio para que se vean bastantes. Y ponía un cassette. Ponía un disco.
con un parlante. ¡Me! Sí. Escúchame, yo te voy a contar cómo ha sido eso, porque tú no sabes. Yo vivía en la playa y vivía en la playa y conocí a este pata, que no voy a decir su nombre, pero era ganadero y nos fuimos a vivir a Lurín. Y él era ganadero, realmente tenía ganado. Tenía ganado, Carlín, unos conejos también. Seis conejos, una familia de conejos tendría, y cuatro ovejas. No, Carlín tenía ganado. Y también tenía patos. Me llevó a vivir este sitio. Esas ovejas viejas que ya nadie quiere. Esas... No, Carlín, escúchame. Y tenía un... Me llevó a un sitio donde había una piscina. Y dije, qué lindo, había una piscina. Club. Claro, era como una... Lindo, habían paltos, habían árboles de papaya. Entonces, yo, para mí era como nuevo, ¿no? Como vivir en el campo. Yo siempre vivía en la playa. Entonces, me fui al campo y tenía una piscina. Dije, voy a tener una piscina. Nunca había tenido una piscina. Qué lindo. Y de pronto, pusimos agua en la piscina. Y a los dos días se llenó de moho la piscina porque no le ponían cloro. Entonces le dije, oye, ¿pero dónde está mi piscina? Y lo que tú me dijiste, me dijo, no, vamos a vaciar la piscina porque voy a criar patos ahora. Y pusieron un montón de patos adentro de la piscina. ¿No era una cocha? No, era una cocha, era una piscina. Era una cocha. Y los patos se cagaban dentro de la piscina. Y yo miraba mi piscina ahí y empezaba a comer. Me engordé como 20 kilos. A comer, mirando mi piscina y los patos cagándose. Y de pronto me costaba... Había un vecino que se llamaba Chanchón. ¿Te acuerdas de Chanchón? Sí. Que se sentaba en la puerta de su casa, ¿me entiendes? Sin polo, con las tetas hasta el piso. Chanchón, chupando chelas, porque vivíamos en Durín y es ganaderos. Y es otro mundo, ¿no? Crían ganado y entonces tienen este ritmo de vida, claro, ¿no? Mientras esperas que engorde la vaca. Te lo juro, era así. Claro, ovejas. Y él no tenía seis ovejas. Seis ovejas, muñeca. Carlín tenía 12. Él decía, pobrecita, decía, es ganadero, le va muy bien, es próspero, ahorita tiene un tierras. Entonces ella salía y ella tenía una camioneta Suzuki verde y se iba a grabar Pataclown. Entonces iba a grabar Pataclown de Lurín hasta Arranco, hasta San Felipe. Entonces grabábamos que a las 9 de la mañana, entonces tenía que salir a las 6 de la mañana, pero abría el portón y se salían las 6 ovejas. Se escaparon las ovejas. Y tú... Esta historia ha sido horrible. Pasen. Yo corría con mis taquitos. Sí. Con mis taquitos. ¿Y su moño de queca? Corría con mis taquitos. Ovejitas, vengan. Por el medio del pampón. Ovejas. Que se le escapen las seis ovejas al hombre, que no era lo único que tenía. Eran como 12 que... No, le iba muy bien. ¿Y cómo se llama? Las ovejas no me hicieron caso. Entonces vino un... Yo dije, ay, váyanse a la mierda. A mí me largo. A mí qué me importa. ¿Y ellas a dónde se iban a ir? Se iban... O sea, una oveja camina y todas van atrás. Entonces yo me fui y le digo, Chanchón, ayúdame. Mete las ovejas, me tengo que ir a grabar, Pataclown. Y yo me tengo que ir. Sacudo mis taquitos, ¿no? Me meto dentro. Carajo, un pedazo de mojón. De una oveja. Ya, me fui a grabar. Bueno, y después me contaron que Chanchón había metido a las ovejas adentro de la casa, ¿sí? de la parte donde estaban las ovejas. Y empezaron a correr historias. Chanchón, que era tremendo chorra. Sí te conté, ¿no? Sí. No me acuerdo. Dice que él empezó a decir que yo... que en lugar que yo iba detrás de las ovejas, diciéndole, pasen ovejas, vengan ovejas, madre, vengan y entren una vez porque tengo que ir a grabar, las ovejas me perseguían a mí. ¿Así? Y que yo decía, ¿qué? ¿Qué te conté? Las ovejas quieren hacerme suya, por no decir otra palabra. ¿En qué cabeza se le puede ocurrir a Chanchón que yo iba a decir, las ovejas me quieren? Corriendo por Lurín, Kika de Pataclown. Yo con mis taquitos. Las ovejas me quieren fornicar. Las seis ovejas. Cuando yo he regresado y él me ha contado eso, yo fui a tocarle la puerta a Chanchón.
Porque oye, te lo contó el ganadero. Claro, porque me contó. ¿Qué te ha pasado? Nada. Me ha contado Chanchón que estás gritando a que las ovejas te quieren sodomizar. Yo fui a tocar en la puerta a Chanchón. ¿Qué pasa? Digo, abre la puerta, Chanchón, le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Siempre estaba borracho. ¿Qué pasa? Se me está agarrándose, ¿no? Puta, tenía un calzoncillo. ¡Oh, Dios! ¿Estaba en calzoncillo siempre? Siempre, ya. Siempre como un boxer, pero inmundo, ¿ya? ¿Ya? Pero Chanchón era así, bueno, ya. Y yo tenía cariño igual, porque cuido, o sea, igual yo tenía cariño, o sea, era Chanchón. ¿Vivías entre animales? No, o sea, Chanchón era como el dueño de todo. Okay. Chanchón era el dueño como de toda la cuadra. O sea, tenés que tener el respeto. Claro, ¿ah? El alcalde. Era como el alcalde. O sea, tenés que tener el respeto porque Chanchón. El alguacil. El alguacil. Alguacil Chanchón. Si no, Chanchón te desaparecía. Entonces, Chanchón, digo, oye, dice que estás diciendo que yo he estado corriendo y las ovejas me han estado persiguiendo y yo estaba diciendo que las ovejas me querían sodomizar. ¿Cómo es posible? ¿Qué te pasa, Chanchón? Le digo, yo me fui a trabajar a Pataclown. Y he regresado. ¿Por qué dices que yo he dicho que las ovejas me querían dar vueltas? Yo no he dicho eso, señorita Giovanna. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que las ovejas me querían? No sé, Chanchón. Yo también me quedo sorprendida. Me parece horrible que estés diciendo eso porque incluso he ido a la bodega a la hora que estaba a la vuelta donde todo el mundo iba y todo el mundo empezaba a hablar. Porque es así, ese tamaño, claro. Todo el mundo se conoce. Yo de pronto quería pagar, ¿no? Para comprarme mis choclos, ¿no? ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Como 2 años. Y ¿los 2 años que hicimos la serie viviste ahí? Claro, viví ahí. Y Chanchón, le digo, es una falta de respeto. No, yo no he dicho nada. Pero se había dicho. Se ha dicho y nunca pude limpiar mi imagen. No, de las ovejas tampoco. Las ovejas siguen hablando. Las pobres 6 ovejas siguen hablando. Siguen hablando de mí. Yo, ella dice que la quería de mí. Uy, qué fuerte. Escúchame. No sé, ¿nunca más regresaste con el ganadero? No. ¿Terminaste y no tuviste ningún remember con él? No. Porque con lo de las ovejas fue suficiente. ¿Ah, sí? Suficiente. Claro, pues, Carlín. Claro, no, nunca tuve un remember con el ganadero. Sí hemos hablado por teléfono y todo, pero no, nunca tuve, no. ¿Nunca? No me daba. Ok. No. ¿Has tenido, bueno, con pelo Modoño has dicho que sí? Sí. Pero hace mucho tiempo, lindo. Sí. Lindo, pues porque además, o sea, lo que pasa es que hay una cosa más, pero no es que ha sido el remember y que no sé qué, no, sino era como que más. Son patas, pues. Mi pelo es... Mucho cariño. Mi pelo es pelo, ¿no? Sí, claro. Tampoco es que ha sido, pues... Era más que nada besos y cosas así, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle. ¿Por qué? No, porque no sé. No sabía esa historia. ¿Te da celos? No me ha gustado mucho. ¿Que te da un poquito de celos? Sí. ¿Prefieres con las ovejas? Por eso he venido con mi ropa de oveja hoy día. A ver, dime. ¿Ah? No se ve. Escúchame, bueno, y eso, bueno. Pero nunca, ¿con otros has tenido...? Ah, déjame pensar. ¡Ah! Claro. ¿Sí? Claro, con el que me sacó en la vuelta. Ah, sí, claro. Horrible. Sí. Con el que me partió el corazón en 2 pedazos, en 1000 pedazos. Ay. Escúchame. ¡Ah, me duele horrible! Pero regresaste con pelo nuevo. No. Ahí se han sido varios remembers, ¿no? No, 2 nomás también. ¿Dos? Sí, 2 nomás también. Pero te dolió. ¡Ay, horrible! Porque, claro, porque, o sea, no habían intención de volver conmigo, ¿no? O sea, y era como que... O sea, que tú te entregaste a ser utilizada, nada más. Claro, no, y además, o sea, como que estás con la persona y dices, pucha, ¿por ahí qué...? Sí, enamorada de mí, ¿no? O sea, fácil. Sí, horrible. Y entonces yo como que al día siguiente, ¿no? Estás así, pues, ¿no? Ya. Ni siquiera el día siguiente, porque ni siquiera se quedó a dormir. ¿Ah? Bueno, ya me voy. ¿Qué? No, que ya me voy. No, pero espérate. No. Escucha, pero... No. ¿Y si pedimos algo? No, es que Claudia ya va a llegar. Madre. No, es que sí, y espérate, es que sí era así. Y yo, es o sea, sí, es que sí.
Es que sí era, pues, porque cuando estás enamorada, de verdad, o sea, puedes caer en eso, ¿no? Y tú estabas, o sea, templada. O sea, estaba ilusionada que tal vez... Que tal vez... Que tal vez regresara conmigo, ¿me entiendes? Porque obviamente yo soy lo máximo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no recapacitas y tal vez ya no estás con esa persona y vuelves conmigo que soy... O sea, ya me conoces, ¿no? Entonces yo como que así y como que... ¿Y qué tal? ¿Bien? Claro, bien, claro. Sí, ¿no? Bien. Sí. Sí, pues soy una montaña rusa, ¿no? Qué bestia. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Has visto la nueva serie de...? ¿Ah? ¿Cuál? La última que han puesto. ¿Cuál? ¿Amor y Muerte? ¿No la has visto? ¿Amor y Muerte? ¿No? Sí, sí, sí. Buena. Buenaza. Sí. Oye, hambrecita, ¿no? Hambrecita. A ti, porque a ti te gusta el ajicito de gallina. Sí. Pedimos uno de Lisolina. Yo lo conozco al dueño. Hola, José. Ah, José. Sí, José. Del Castillo, sí, también. Sí. No, más bien me voy yendo. ¿Qué? No, pero... No. No, y nunca tan desesperada. Escúchame, nunca tan desesperada. Tú, cool. ¿Ah? No, que me voy yendo. Pero, ¿sí? Sí, 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 porque ya está llegando, pues sí. Ya llega de viaje. Tengo que pasar al aeropuerto. Sí. Escúchame, pero... Kevin, o sea... Todo bien. Pero... ¿Qué? Oye, ¿tú sabías cómo era? ¿Ah? Ya habíamos hablado. Nunca hablamos nada. O sea, me estoy enterando recién que... ¿Qué qué? Que sigas con la flaca. Pero sabes perfectamente no, que no, te sí. Juro que no sabía. No. Si no, no hubiera pasado por esto. No, sí sabías perfectamente. O sea... Sí sabías, sí sabías. O sea, ahora yo soy la amante. No, para nada. Nosotros, o sea, ahora somos, yo soy la amante. La nuestra es diferente. La nuestra es diferente. Es algo que es indestructible que nunca se va a romper. ¿Ya? Te llamo la semana. ¿Para qué? ¿Ah? Para ver cómo estás. ¿Cómo me agarra, no? Para ver cómo estás. ¿Ya? Te llamo. Ya. Chao. Chao, chao. Y se para y se va, ¿no? Sí. Chao. Chao, chao. Ay, buenazo. Me llevo una mandarina, ¿ya? Ya, entonces, en ese caso... Una pésima idea. Una pésima idea. Si es que vuelves a tener un remember si con estás un templado, ex templado, estás templada, persona, ¿no? Claro. Porque lo más probable es que el pata, o sea, no va a querer volver a estar contigo, ¿no? Entonces, lo único que hace peor es... si es que tiene una relación con otra persona. Obviamente. Claro. Termina siendo el amante cuando la otra había sido amante antes. Claro. Entonces, tú dices, oye, pero no entiendo, se cambiaron los papeles dramáticamente. Y de luego, otra vez, vuelves a caer como cojuda después de 3 años. ¿Pero para qué te haces eso? No sé, con la ilusión de que tal vez... Con la ilusión. Tal vez. No es una buena idea volver con los exes. O sea, depende. Depende de qué. En ese caso, no fue una buena idea porque... Pucha, porque... ¿Es una buena idea? Sí, o sea, no. No, nunca. Figurita repetida no vale. No, no vale. ¿Para qué? ¿Para qué? Pucha, no sé, porque a veces estás con alguien... Es algo que haya pasado mucho tiempo. Muchísimo ya, tiempo. Pero ni siquiera, porque ya, imagínate, ya. Has estado con alguien que te ha encantado. Ya. Sí. Ha habido una química sexual fortísima. Ya. ¿No? Y entonces pasa mucho tiempo y después no se vuelven a encontrar. Sí. Y después. ¡Pum! Bomba otra vez. Bomba, pero bomba. Ya. Bomba. Entonces, pero está bien, pues. Pero quieres repetir el plato, pues, porque dices. ¿Pero qué pasa, o sea, no si se queda acá. Ya, pero también. O sea, me voy a comer el postre. Pero completo, pero se va a correr. Regresas y a lo mejor ya no es bomba, pues. No, pero sí es bomba, pues. No, pero si regresas y ya no es bomba,
Ya fue. Ah, no, pues. ¿Qué pasó? Si ya no está. Es bomba, no. Pero ¿qué pasa si regresas con ese pata con el que tú estuviste? Uh-huh. ¿No? Y de pronto es como que se te deja los ojos como muñeca rusa. Muñeca rusa que. Ya, pero. Ya lo vuelves así, quieres repetir. Ya, pues si no están con nadie y la pasan bien. Ya, y repites. Ya, pues. Ya, y repites. Y te enganchas. Ya, pues. Te enganchas. Yo pienso, ¿no? Yo pienso. Yo no sé si pasa lo mismo con los hombres, pero las mujeres nos enganchamos más rápido, sí. Pienso yo, ¿no? Si tienes muchas relaciones sexuales, 1, 2, 3, 4, a la quinta, ya te enganchas. Ya te enganchas con la persona, ¿o no? ¿Pero por qué tienden siempre a enganchar? Porque el chakra, corazón, está abierto. ¿Por qué tienden siempre a engancharse también? No solamente con una relación sexual, se ilusionan con una llamada. Sí. Sí, ¿por qué? Ay, porque es lindo. Porque de pronto, no sé, te escribe, no sé, estuvieron juntos, ¿no? Hay unas ratas inmundas que no te escriben al día siguiente, unas ratas miserables, ¿no? Ya. Estúpidos. Pero de pronto hay otros que de pronto. Suena y tú, ay, Dios mío, por favor, que sea él, por favor, que sea él, por favor. Y tienes miedo de ver el celular porque dices, puta, tal vez no, se me mato, porque yo no le voy a escribir primero ni muerta. ¿Y abres? Banco alfil, te. Sí. Banco alfil te dice que tiene una tarjeta de crédito para ti. Dos meses vencidos. Mierda, ya no importa, pero estoy segura que va a llamar. Y espera, ahora, 12 del día, 12 del día. Ay. Y estás con tu amiga, ¿no? Te ha llamado, onda. ¿Tú crees que me llamé? Claro que te ha llamado. Ay, porque si no me llaman, voy a morir. No, de todas maneras te va a llamar. ¡Qué roche! Contesta. ¿Sí? Contesta. Ya voy a ver, a ver. Ay, qué nervios. ¿Te nervios? Me voy nervioso yo. No, yo. No, yo tengo más nervios. Porque le di todo, le di todo. ¿Qué dices, tía? ¿Le diste tu tesorito? El tersol y el sanjón, todo. O sea, me entregué. Completa. ¿Para qué, pata? ¡Se enganche! Sí. Ay, Dios mío. ¿Será o no será? Con mi Samsung. A ver. ¡Me muero! ¿Qué hice? ¡Me muero! Me escribió. ¿Qué da? Sentada y parada del mismo tamaño. ¡Qué ya, loco! Escúchame. Sentada y parada del mismo tamaño. ¡Qué sorprendente! Ya, no importa. Escúchame. Me ha dicho... Hola, flaca. ¿Qué tal? ¿Qué hago? ¿Le contesto? Contéstale. ¿Le contesto ahorita? No, espérate. No, ¿ahorita qué hago? No, media hora. Anda, báñate. Ya, corre al parque, porque te dejes, espérate, baja. Claro, entonces lo que haces es eso, escúchame, milagritos. Sí. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Qué cosa? Porque siempre tienes una amiga en tu chat que te está dando las indicaciones de lo que tienes que hacer. Entonces, inmediatamente no vas a contestar, no vas a decir, hola, ¿cómo estás? Sí, tu amiga fea que siempre está escuchando, no me ha gustado. Tu amiga fea que siempre está para seguirte. No tiene relación. Sí, la que no tiene. No, la amiga fea. La amiga fea que siempre está contigo. Sí, la amiga fea. Escúcheme, amiga fea, ¿qué hago? Mira, lo que tienes que hacer es esperarte. Yeah. Porque he leído todo en la revista Vanidades. Bueno, soy vieja encima. Yeah. Lo que tienes que hacer es esperarte. Yeah. Espérate. Que el chico espere. Yeah. No te regales por completo. Ya. Yeah. Espérate. ¿Cuánto tiempo espero? 2 horas. 2 horas. 1 hora y media. 45 minutos. Ya, 1 hora y media. 1 hora y media. Ya, 1 hora y media. Sí, espérate. Vamos a ver una película, Soltea Codiciados. Le besamos. ¿Una qué? Soltea Codiciados. ¿Una qué? Una película. Vamos a ver película. Y van a ver Raúl y Soledad en la televisión. Vemos. Ahí no sabes tú. Vemos. Y ahí le escribes al chico. Ya, vemos. Ya. Ya. Ya pasó la película. 2 horas y media después, ya. Ya, ya. Ahora, ¿qué le escribes? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? ¡Qué nervio, onda! ¿Qué cosa le pones? No sé, yo ¡qué nervio, onda! Bueno. Ya, ¿qué le ponemos? A. Hola. B. Le ¿qué pones. Haces? ¿Qué onda? Ya. Ya. Tres. Estoy ocupado ahorita. No. ¿Y si le pongo? A ver, ¿y si le pongo? Ya, le voy a poner, le pones hola, nada más. Hola, ya. Vamos a ver si me contesta. Espérate. Hola. A ver. Ya, enviado.
hijo, no las lee. No, está conectado, pero no me lee. Leyó, la enana corre. Comiendo su mazamorra de chuño. Leyó su tupper de papaya. Leyó. El hombre leyó. Escúchame. ¿Ya qué dijo? ¿Qué entonces dijo? Espérate, ¿ah? Mira, y te contesta ya. O sea, estás esperando a ver si el hombre te contesta. No te contesta. No te contesta. Y tú dices, hola. Y ahora, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar, lo que debería suceder, sí. Milagritos, o Carlín, o quien seas, Miedito. Es que el pata te tendría que decir, o sea, para volverse a ver. O sea, eso sería lo chévere, ¿no? Lo que tú quieres es que el pata te diga, oye, me encantó verte. ¿Así tangas directo? Ay, ¿qué no? Oye, me encantó verte. Oye, buenazo, ¿no? ¿Buenazo? Oye, me encantó verte. ¿Yo soy qué? ¿Un pedazo de carne? Ay, ya sale a digna, ¿no? Oye, me encantó después verte. De que, después que le diste, después, pero claro, tal. Pues, ya, el metropolitano que está diciéndole... ¿Está como estrella de mar? ¿Has así? Oye, me encantó verte. O sea, el pata te... O sea, es que tú te tienes que hacer la digna, pues. Ya, si no, entonces, vas a decirle... Hola. Ah, su madre, qué rico revolcón. No, pues. Tú te, no, o sea, mira. Oye, me encantó verte. Me encantó verte. Claro. ¿Qué ya, tal? ¿Lo repetimos? Pero... No, un poquito fuerte. Es cojudo. ¿Cómo se la repetimos? No, claro. Mira, yo le voy a decir una cosa. Tú no te puedes hacer la cool... Como ese, no te puedes hacer la... No sé, la... La relajada, porque cuando te hace la relajada y la cool que a mí me han pasado, o sea, el pata ya ve y dice, ya. Esta la tengo, pero acá, ¿no? Al contrario, como ustedes son cazadores, ¿me entiendes? O sea, a ustedes les gusta lo difícil. Uh-huh. Si tú la tienes en la primera y ya está ahí servida, estamos servidas como arroz tapado. Aburrió. Claro, aburriste. Claro. ¿Sí o no? Sí, ¿ya ves que es así? Entonces. Es así, claro, ya está. La flaca, la llamo a las 2 de la mañana. La flaca me dice, ¿dónde estás? Calle. Uy, 2 de la mañana, ¿te cago unas chelitas? Sí, por favor. No, claro, no, claro. O sea, no, yo la he hecho y bocha, o sea, me han agarrado pues como... No, ya, claro. No, como trapeador, ¿ah? Como anticucho. Como anticucho, me han dejado, ¿me entiendes? Como anticucho y luego chao, se van. Ya, escúchame. Malazo, o sea, malazo. Entonces él pone... No es diver. Hola, entonces el pata te va a poner hola, o sea, lo ideal sería que te ponga... Oye, qué lindo verte el otro día. ¡Claro! ¡Qué claro. lindo verte el otro día! Lindo, la verdad, lindo. ¡Qué lindo entonces verte tú... el otro día! ¡Ay! ¡Se muere por mí, hueona! ¡Graso error! ¡Graso error! ¡No se muere por ti! ¡No se muere por ti! Estoy usando sus estrategias para que tú te ilusiones con sus palabritas cariñosas. Vamos a ver qué pone ella. Claro. ¡Qué lindo verte el otro día! Ya, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú vas a poner así, ah? ¿De verdad? ¡Ay, qué estúpida! ¿De verdad? ¿Tú qué crees? ¡Ay! Puta, me muero, yo me muero. Tú te burlas de mí, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Y yo le digo, pucha, no sé, me muero, qué lindo. Yo diría, ay, no sé. Le mando un emoticón. Le mando un emoticón. Uy, me mandas un fueguito, ya estoy, hirviendo. Ya estoy punto de nieve. Ya, escúchame. Me mandas un fueguito. Claro, te mando un fueguito. Ya, un fueguito. Y ahí yo me quedo callada, porque obviamente voy a esperar que el pata me diga... ¿Qué vas a hacer más tarde? Claro, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No, ya, tú dices qué vas a hacer más tarde. ¿Qué vas a hacer más tarde? Y entonces, si él te dice qué vas a hacer más tarde... Tú tienes que aguantarte. Tú ahí frenas. Claro. ¿Qué vas a hacer más tarde? Porque si tú dices nada, eres una co... Ya. Porque quiere decir que no tienes planes, que no tienes amigas, que no tienes salidas. Que no tienes vida y que solamente lo estás esperando. Eso es lo que piensan, ¿ves? ¿Qué cosa vas a hacer más tarde? Por eso es que...
tú vas a poner ahí, no, más tarde voy a salir con un grupo de amigas y no vamos a ir a la Sacería Martínez a tomar un traguito. Ah, maña, buenazo. Ah, buenazo, es buenazo. ¿Eh? Pídete el el Negroni Punch. Claro, claro. Okay. Uy, ya, buenísimo. Pero el sábado somos. Entonces tú dices, ay, está muy desesperado, qué aburrido. Así somos. Entonces tú agarras y dices, ya, si bueno, el sábado somos, ya entonces, yo agarro. Si se dice el sábado somos, ya, yo atraco. O sea, yo atraco. Ya, pero también le puedes poner. Ah, ok. No, porque no le puedes poner. Bueno, avísame para hacer algo si quieres. No, pues ni hablar. Tú tienes que insistir. El pata. Sí, claro. El pata tiene que insistir. No, tú no le puedes poner. Ya. Entonces hablamos otro día, ¿no? Te la baja. Pero a mí me han hecho esa. A mí me la han hecho. ¿Ah, sí? ¡Claro! ¡Claro no, que no me la han hecho! Me han hecho. Ya, entonces Ya, entonces hablamos otro día. Yo. ¡Imbécil! Claro. ¡Imbécil! Se supone que me tienes que rogar, imbécil. Claro. Se supone que me tienes que rogar. Por eso se yo te supone pondría, que me tienes que rogar. Entonces el sábado somos de todas maneras. Claro, eso tienes que hacer. Eso tienes que hacer. El sábado somos de todas maneras. No, como dos animales, ¿me entiendes? Cuadrúpedos. Te estoy poniendo. Cucarachos que vienen y te dicen, entonces hablamos, flaca. No, te estoy poniendo, el sábado lo hacemos. La hacemos. El sábado nos vemos de todas maneras. Claro, ya. La hacemos es como que, solamente me quieres por mis partes, ¿no? No, el sábado no. En verdad tú también quieres por sus partes, pero no te vas a ver. El sábado nos vemos. Y te digo, claro, y te digo, ya, ¿a dónde vamos? ¿Por qué? Porque si es nos vemos, entonces tú estás diciendo, entonces solamente quiero ir a mi casa para chingar o a tu depa para chingar, pero ¿y qué? ¿No te vas a mostrar conmigo en la calle en ninguna parte? O sea, no podemos ir al teatro a ver a... ¿A qué? ¿A Rocco nos vamos? ¿Qué es Rocco? No conozco. ¿No conoces? Ya, no conozco. ¿Qué es Rocco? El nuevo restaurante Rafael Sterling. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me invitó a comer al restaurante Rafael Sterling! Es la nueva trataría Rafael Sterling. ¿Qué es? O sea, no le da... O sea... Se caga por mí, huevona. Alucina que se caga por mí, este brother. Pero vamos, no, ten cuidado. Vamos al Chifa Unión de Barranco. Imagínate. Es buenazo. Sí, es buenazo. Vamos al Pollón. Vamos al Pollón, ¿no? Vamos a la Superrueda. Un taco chacarero. Sí, con la eso bajando. Va malazo. Sigue bajándola, ya bájala, bájala, ya. Bájamela, a ver. Vamos, vamos. ¿Qué dice para bajar? No, vamos al Chifa, vamos al Chifa de Patty Wong, que está allá en Carabaya. Es rico el Chifa de Patty Wong, nomás sí, vamos. Emprendedora. Vamos. No, o si te la baja dices, oye, pe flaca, no te hagas de rogar. No, un salchirrata. Un salchirrata en una. ¿Ah? Claro, y la pagamos mitad a mitad. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo comí una cosa chirrata? La panadería, un pan con gaseosa. Un chancay con plátano. Claro, pan con gaseosa. Lucía, no es Weber, ¿no? Claro, pan con gaseosa, mí. ¿Ah? Oye, yo soy Villa Marian, ¿cómo se te ocurre? Un plato de sopa seca. ¿Mm? Ya, un plato de sopa seca, pero después ¿qué hacemos? Un caldo de gallina en Aramburú a las 7, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Claro. Lleva tu luca para que le ponga doble huevo. ¿Ah? ¡Mao, flaca! ¿Te imaginas eso? Claro, lleva tu luca para que le pongan doble huevo. ¿Pero dónde queda eso? ¿Ah? ¿Dónde queda eso? Ahí en Barboncito. ¿Ah? Barboncito. ¿Por dónde Barrio va? Barrio Médico. ¿En dónde hay dónde estacionar? ¿Qué? ¿Hay dónde estacionar? Claro, donde estaciona la carretilla que vende al costado de la carretilla donde vende el caldo. El caldo. Claro. Claro, no te la baja. ¿No? Te la baja. Vamos lleva Jede, flaca. Lleva Jede, que se me acabó. Y lleva Globo. Lleva Globo porque hay fiesta. ¿Te imaginas? ¿Ah? Que te toque un tipo. ¿Quieres que llegue el lado? Sisa. ¡Sisa!
Claro, tú estás diciendo, oye, ya, vamos a la Sastrería Martínez a tomarnos un rico... ¿Sastrería Martínez? Sí, es lindo. No, queda vamos, la mar maravillosa. Vamos a ver al payasito Pepino en el... ahí en el Chabuca Granda. Ahí comemos un champús caliente para ahora que está, que no hay tanto frío. Y ahí bajamos para pa Colmena. Un caldo. Claro. Ya, pero ¿y a dónde vamos a...? Un vasito de cole caballo para calentar la garganta. Y ahí nos vamos a matar a Cayoma. Una discoteca antes, ¿no? Para unos claro, previos. Unos una previos. Discoteca. Pero hay que hacer unos previos. Vamos al Mocambo. Nacemos en el Mocambo, que ahora está barato. Hay entrada para atrás y ahí a matar a cara... Arriba nomás. A matar. ¿Qué es matar? ¿Ah? ¿Qué es matar? Matar, pez, matar. ¿Qué es matar? Ponerte cabeza. ¿Qué? Sí. ¿Ya? ¿La haces o no? Claro. Escuchamos un poquito de rock. ¿Qué rock te gusta? ¿Ah? A mí me encanta Cerati. No, pues, así de... Ushpa, voy a escuchar Ushpa. Ushpa, buenazo. Buenazo, Ushpa. No, 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 no. Vamos al Guaralino, vamos al Guaralino. A poguear un rato. Vamos un pon el Guaralino. Escúchame, pero ¿a qué telo se van? ¿Ah? ¿A qué telo se van? A la rata pelada. Ubica la rata pelada que está a la espalda del Sheraton. Ay, la rata pelada que sí. Está atrás del hotel este... Por el centro cívico. ¿Por Tragaluz? No, por el centro cívico. ¿Por dónde te está? Te paras en el techo del centro cívico, ahí lo central? Ves. ¿Por la central? No. ¿Por central? No. ¿Por Acet y Gastón? No. ¿Por no. dónde? No, por donde toman los trenes para ir a Huancayo. ¿Y qué hay en la rata pelada? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo es? La rata pelada paga cuarto, pues. ¿Cuánto? Ya. Te dan un cuarto, te dan tu enrolladito de papel higiénico, te cierras tu puerta, te dan llaves. Si pagas 5 lucas más, te dan candado. Para que guardes tus medias. 5 lucas más, hay ducha. Entonces, y sayonaras. Con sayonara para que no se te pegue el hongo. Entonces, ¿uno es un telo de esos? Sí. 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 Así es, mierda. Sí. Ha sido un telo de esos. Sí, pero no, pero... Sí, no, no. Pero por trabajo. Por trabajo, dice. Sí. El que tenga el jaboncito rosado. El jaboncito rosa. Ya quisiera. Te dan un jaboncito rosa con linecitas. No, jaboncito rosado. Y tu no. papel higiénico. Jabón de pepita. Verde. Jabón de pepita. Ese papel higiénico, cuando eres chivolo, te va a pasar los pelos. Cierra la puerta, plac, y se cierra, plac, 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 todas las otras puertas. Y ahí te van tocando. ¿Ya? 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 No, y escúchame, esos telos. Yo de chivola, pues, cuando estaba. Escúchame, y el colchón. Escucha, y escucha. El colchón tiene plástico, el colchón tiene plástico encima. Porque solamente le pasen trapo. Está forrado en plástico para que le pasan con el trapo nada más y ahí ponen la siguiente sábana. Nada más. No es que se salen, no es que se salen. ¡Qué asco! Claro. Con desinfectante, claro. ¿Cómo he podido estar ahí, Dios? Y la llave es un palo de madera. No, el llavero es de madera. El llavero es de madera, pues claro. Con un número que está hecho sí. con un cuchillo. Sí, sí, sí. Y luego lo pintan un poquito bonito con un plumón. Y hay huecos que están pintados porque la gente mire detrás de la puerta. ¿Qué? Sí, claro. No. Están pintados cerrajeaditos y la gente mira el cuarto del otro lado. ¿De verdad? Claro. Me cago echada. Sí. Escúchame, yo he ido a uno que quedaba, claro, por Lince, por Rizo, con una chibola. Claro, pues, tienes que ir. O sea, por Rizo, pero hay que decir, claro, cuando era chibola era, en esa época, pues era, claro. No había Rizo. No había Rizo, era en la época de los Reyes. Que no, pues, o sea, cuando éramos chibolos eran otras sí, épocas claro, también. Eran otras y épocas. No voy a, pues, estar, claro, ahora, otras épocas. Sí, ya. No, pues, no podría. Entonces,
Y entonces había ese jaboncito. Ay, claro, el jaboncito de rayas, no, pero ahora dejan de pedacitos como pastillitas que van quedando algunos. La jabonera de plástico y no la limpian. Entonces están los residuos y hay un pelo. Y se queda emposado abajo. ¡Ay, qué asco! Se queda emposado el agua del otro, claro. Con uno. Claro. Claro. Cada vez así. Y dan la Carla Revilla, nuestra productora. Y venden y quedan algunos de los pedazos de Head and Shoulders, así, pero ¿qué? Perdón. Los pedazos de. De jabón. Ah, anticapa. No, de sachet. De sachet en el piso. De sachet anticapa. Que los han cortado y se han quedado atracados en la. Porque los venden abajo. Claro, en la bodeguita. No, el de la puerta vende. El de la puerta vende, el claro. De la recepción. Claro, el de la recepción que siempre estaba durmiendo, ¿no? Tiene Head and Shoulders y globos. Tiene claro. Sachet Glemo. Claro, y alquilas a Yonara, se quiere meter a la ducha. Y las toallas son chiquitas. ¿De tamaño? Y si te secas, te raspa. Y no te seca ni mierda. No te seca nada. ¿Así? No, la pones así, ya está empapada. Pones acá y ya está empapada. Porque es casi un papiro. Y no te seca. No te seca. Te rasca y sigue mojada. Pobre de ti, que no te des cuenta si sales de la ducha, porque siempre, siempre tiene mayólicas rotas. Eso te puede cortar, volar los dedos tranquilamente. Escúchame, y a la medianoche te mueres de hambre y bajas así, ¿no? Bajas así y le dices al pata que está babeando, oye, algo de comer, algo. Gaveta. Galleta Chaplin y antes Watts. Galleta Chaplin. Ahí tienes el paquete de galleta Chaplin, claro. Y Watts. Y la Watts. Que regreses al cuarto. De durazno. La más de durazno. Y eso es lo que yo hacía. Compraba Watts y compraba como un ron, una chata de ron. Y con eso hacía mis mezclas adentro. Y tomaba, güey, para empilarte un claro, poco, pues, ¿no? Para seguir. O sea, para no tener roche, claro. Pues, ¿no? Estar ahí, bueno, tomabas tu Watts con tu trago miserable, así, ¿no? De chibolo, bueno. Y tomabas, sí, tu pucho, tu ducal. Claro, tu ducal, tu premier. Que te reventa el cerebro, sí. La primera fumada. Sunset Light. Sunset Light. El papel higiénico. Uy, el papel higiénico. Verde. Era, no, o el, no, el rosado. Y el amarillo, pero que tenía como pepas de pimienta. ¿Has visto? Que tenía unas partes, pero como pepas, ¿no? Esa es como que, como pan multigrano. Como pan multigrano, el papel grueso, 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 grueso. Y te pasabas, te limpiabas con eso. Yeah. Y es como si una ría salvaje te hubiera rasqueteado. Sí. Una lija. Y el cartón del centro, solito se desarmaba. Se hacía una bola larga. Una cola de ratón. Que limpiar hasta con el cartón. Y habían verdes también antes, verdes, ¿te acuerdas? Pues. Claro, verdes y los rosados. Verdes y el rosados. Rojo, el rojo del mismo color del relleno de las salchichas esas. De los bocaditos de salchicha. Te regresas a tu casa con el poto rojo como esos mandriles. Y siempre en la ventanilla, es la ventanilla, es como una jaulita, donde está como una cueva de cuy, donde está el hombre que da la plata. Y donde está el afiche, 15 minutos esto, con baño esto, con el otro, ¿no? Van los precios. Van los precios. Oye, seguramente muchos de ustedes acá son pues de la generación de esa generación. Y las puertas tienen tres, cuatro chapas, porque han ido cambiando las chapas y no las han cambiado. Entonces la llave es, en esta no es. No, y en eso entras, ¿no? Con tu pata, con tu flaco, ¿no? Chibolo, así, ¿no? Y puta, estás parado en la puerta y el pata, esta no es. Y tú parado y dices, puta madre, que nadie me recucha, madre, qué vergüenza estar acá, Dios mío, que no me vea nadie, porque estás. Sí. Claro, tapado. Sí. Cubierto. Sí. Tápate. No, si no. Tápate, no quiero que nadie me vea. Empuja y pateas la puerta. Y la sábana lija.
lija. Sábana lija. Te da escozor, así. Coño, ¿no tienes una alegra? ¿No tienes una alegra? Y siempre, nunca se cierran las cortinas del cuarto. Entonces siempre hay una luz afuera. Que pasan los carros, de los buses, de la 2, de la línea 2. Justo te iluminan el poto. Te iluminan el poto peludo. No, y tú estás así y de pronto ves. ¡Ay, qué asco! La 2. ¿Qué es eso? Y ahí va la bola. La 20. En otra posición, ¿no? ¿Qué es eso? Carla sabe todo eso. ¿Sí? Todos hemos pasado por eso. ¿Tú has y sido? Si algún día... ¿A esos telos, Carla? A un telo, pues. A un telo. ¿Carla Revilla? Cállate. No. Escúchame, ni siquiera son telos, son hostales. Son hostales. Son los hostales de 2 estrellas. Sí. Porque no tenías plata chibola. Son para ir a matar, le dices a claro. tu vieja, mamá, me voy a comer a la casa de una amiga. Y eso que los de los 80 eran. Ahora. ¿Qué cosa? Para pagar mitad. Claro, para pagar mitad. ¿Mitad? Oye, yo tenía que pagar yo sola a veces. Imagínate. O sea, imagínate con los... Porque tú trabajabas en Carmín, porque pues. Porque yo trabajaba en Carmín, pues. Entonces claro. salía con cada misio más pata. No, estaba con un pata que no tenía plata. Entonces ya, pues. No era... No. Que no, o sea, es otra persona. ¿A quién? No, es otra persona. Una rata inmunda que no quiero acordarme ese, no, esa ya. basura con la que estuve. Escúchame, bueno, estamos hablando de los remembers. Ay, entonces, conclusiones. Uno, no regresar con el ex. Si es que todavía queda algo ahí que suceda. Y menos, llevarlo a uno de estos telos que estamos hablando, ¿no? Que el remember no sea en un telo como este. Por favor. No, mejor no tener remembers. Mejor no tener remembers. No. Solo contigo. Yo te amo. Yo tampoco.